La verdad que impresiona mucho a la gente. Yo siempre, cuando hay manifestaciones, a veces critico mucho que son movilizadas con micro, que son como armadas, ¿no? Pero acá se veía permanentemente a la gente que iban entrevistando que era cero movilización armada, ¿no? Era muy espontáneo todo. Y vos estuviste, sí, Mauro, yo hoy. En varios momentos del día, pasé por la plaza, estuve, compartí momentos con la gente. Como todo periodista, uno tiene la manía de leer los diarios a la mañana. Y vos sabés que me encontré personalmente con un contraste entre lo que es cada vez menos la opinión pública y cada vez más la opinión publicada y el sentimiento de la gente que estaba en la plaza. Me da la impresión que los editorialistas de los diarios más importantes de la Argentina no representaron cabalmente el sentimiento de esa gente. Muchos de ellos, Guillermo, vos sabés que no habían votado ni a Néstor en el 2003 ni a Cristina en el 2007. Y sin embargo estaban ahí, movilizados seguramente por una fuerza difícil de describir. Tal vez esa necesidad de apoyar a una mujer que perdió a la mitad de su vida, que perdió a su compañero. Tal vez porque piensan que esa persona puede encarnar los años por venir. No sabían bien cómo definirlo, pero allí estaban para dar su apoyo. Y creo que eso hoy no lo captaron aquellos periodistas que tienen la responsabilidad de formar opinión y que desgraciadamente están muchas veces cada vez más lejos de la real opinión de la gente. Sí, ¿no? Veía a la señora diciendo que gracias a Néstor cobraba la pensión, digamos. Son pequeñas cosas que le cambian la vida cotidiana a la gente. ¿Vos, Josefina, como mujer, cómo ves esto? A mí la verdad que me sorprendió enormemente Cristina, ¿no? La fortaleza, más allá del dolor, la fortaleza de ella frente a esta situación. Se veía de repente gente que llegaba desconsolada, ¿no? Se acercaba y era Cristina la que se levantaba y consolaba a aquella persona que ella ni sabía quién era y que estaba llorando por la muerte de Néstor. Creo también fue muy sabio esto de velarlo a cajón cerrado, ¿no? Porque uno puede recordar lo mejor de una persona de esa manera y evitar imágenes desagradables quizás, ¿no? Y que pueden llegar a molestar o hacer doler más aún aquel que ya está sufriendo por esta pérdida. Recordarlo como lo veíamos en el Exacto. informe. Y hablábamos de la gente y el que está rodeado de la gente en la plaza es Daniel. Gracias, Guillermo. Escuchaba muy atentamente lo que decía José con respecto a la fortaleza de la Presidenta de la Nación, algo que es el testimonio más común que logramos escuchar en el interior de la Casa Rosada. También la movilidad, la movilización de la gente, un nuevo sujeto histórico estamos hablando. Yo creo que el mensaje de esta plaza es un mensaje, claramente un mensaje político. ¿Qué edad tenés vos, por ejemplo? 18 años. 18 años. A ver, uno imagina 18 años, generalmente los pibes descreídos de la política. ¿Por qué estás acá? La verdad, pues yo creo que agradecerle a Néstor Kirchner, porque él fue el que me hizo pensar que la política es se puede cambiar la sociedad. A ver, ¿cuándo te diste cuenta? ¿En qué momento? Yo, principalmente, la 125. Yo después de la 125 empecé a creer en este gobierno. ¿Pero tu papá, tu mamá militan en política? No, mis abuelos militaron. ¿Dónde militaron tus abuelos? Eran peronistas, la juventud peronista de la resistencia. De la resistencia. Entonces vos quisiste agarrar un poco esa herencia. Y sí, la verdad que es un sentimiento. Pero en el caso tuyo, ¿de dónde venís? De 9 de julio, pero bueno, estoy en Tandil, milito en la JP de Tandil con los compañeros y en la JUP. ¿Y cuál es la razón por la cual estás? Que viene porque, bueno, empecé, bueno, cuando llegué a la universidad empecé a creer en la política porque, bueno... ¿Qué edad tenés vos? 24 años, 24 años. A ver, vos tenías 15 años cuando era el que se vayan todos y yo estaba en esa plaza el 20 de diciembre y acá los argentinos nos estábamos matando entre nosotros. En el 2001. En el 2001, mira, a mí me dolió mucho porque en ese momento yo sentí, bueno, estuvo mi familia sin laburo, la estuvo peleando todo el tiempo y bueno, y ahora veo cómo el país fue avanzando gracias a Néstor Kirchner, que y nos hizo creer en la política. No puedo hablar porque la verdad que... Bueno, vamos a acercar un poco acá a las vallas. ¿Hace cuánto? A ver, vamos a hablar un poco... A ver, con vos, ¿cuánto tiempo que estás haciendo la fila para saludarlo a Néstor? Hace 9 horas estamos acá. Hace 9 horas. ¿Vas a bancarse? Y vamos a aguantar hasta que lleguemos. ¿Hasta que lleguemos? ¿Qué edad tenés vos? 22 años tengo. ¿Y por qué te movilizaste? Y porque venimos a darle la despedida al compañero y a bancar a la presidenta y que tiene que saber que no está sola. ¿Y por qué militas en política? ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que te motivó de...? ¿Y por qué no? ¿Eh? ¿Y por qué no? Y porque es muy... hace 10 años los pibes, 22 años, idolatraban o tenían una referencia a un deportista, a un músico, no a un político. Bueno, pero... En este país nadie, hace mucho no se llora un político. Bueno, la última vez fue el doctor Alfonsín. Pero desde que llegó el 2003 recuperamos mucho la esperanza y la idea de pensar en política a los jóvenes
y así como mucha gente grande volvió a sacar las pancartas que la tenía guardada en el placar. Y todos empezamos a volver a pensar en política, que es lo que tiene que ser. A ver, una cuestión que es importante acá, que es para destacar, hay muchos trabajadores, muchos estudiantes y muchos sectores medios. Hay un lugar común, que dicho sea de paso, es un lugar común que muchos sectores que comunican el kirchnerismo se ocupan en reafirmar, de que la clase media o sectores medios le dan la espalda a este espacio político. Y creo que hoy habría que revisar eso. ¿Vos viniste de dónde? Yo soy de Neuquén y estudio en La Plata. Y lo único que me importa es que hoy mi país está respirando democracia con un proyecto nacional y popular. ¿Son militantes de...? Soy militante del Oesterhel, del Centro Cultural de La Plata. ¿El caso tuyo también? Sí, sí, también. Somos todos militantes del mismo espacio. ¿Cuándo fue la última vez que vinieron a La Plaza? Yo la última vez vine para el 24 de marzo. A ver, ¿y eso es una noche triste esta? Es una noche, es en realidad un complejo, porque es una noche triste, pero a su vez es una noche esperanzadora, porque el pueblo argentino está acá acompañando a la presidenta y despidiendo a Néstor Kirchner, el compañero y conductor del proyecto nacional. ¿Qué significa para vos Néstor Kirchner? Y para mí significa un estandarte en la política nacional, no solamente como gobierno, sino en la cuestión de Estado. Y hoy el pueblo demostró algo que es muy lindo, que están las buenas y las malas. Demostró estando en las buenas cuando salió a festejar en masa a las calles los 200 años de la Argentina, y hoy está demostrando estar también en las malas en esto que es un duelo nacional. ¿Hay el caso tuyo? ¿Qué te movilizó? Néstor Kirchner para mí es el que me dio la segunda oportunidad. Yo peleé en el 70 y hoy estoy peleando otra vez por este proyecto nacional y popular, y es quien de última... ¿Y cuál es la diferencia de las plazas de la década del 70 y esta plaza? Ninguna, porque hay mucha juventud que es la que va a levantar nuestra bandera. Bueno, nos seguimos acá trasladando en el caso... A ver, vos viniste acá con... A ver, vamos a mostrar, esta es tu familia, esta es la familia completa. Karina y Melina de Moreno, ¿sí? Venimos a apoyar a Cristina, la queremos mucho. ¿Por qué la querés? ¿Sí? Tules, ¿sí? Somos acá presentes, Moreno. ¿Y por qué la quieren en Moreno? Nuestra presidenta nos dio mucho, nos... ¿Qué dio? A ver, importante, ¿qué dio Moreno? ¿Qué dejó Moreno la...? No, a nosotros nos dio mucho, en el sentido, a las mujeres... Se inauguró la nueva escuela nacional, la universidad, la estación nueva de Moreno. ¿Qué edad tenés vos? 11. ¿Y cuando te enteraste de la muerte de Kirchner, qué sentiste? Y me puse muy triste porque yo escucho a mi hermano y a mi papá que hablan y me dicen que en el 2002 él nos dio mucha fuerza, que nos levantó. Y gracias a ellos, mi abuela tiene... memoria. Claro, ella el día de mañana va, sin trabajar, va a poder tener un apoyo, mi abuela también. ¿Cobra la asignación universal ella? Nosotros no, nosotros no. Nosotros queremos un país como estamos hasta ahora, estamos estables. Tenemos que aprender a mirar un poco más allá. Esto dice la gente, las cosas están caras, no. En el caso tuyo, ¿cómo llegaste acá? Nada, vine porque también me movilizó y nada. ¿Viniste sola? ¿Viniste acompañada? Con mi mamá. ¿Con tu mamá? Sí, nada. ¿Y militaste en algún partido político? Porque... No. ¿Hace cuánto que estás haciendo la fila para saludarlo a Kirchner? Hace un par de horas. 4 de la tarde. Hace un par de horas, estamos y... ¿Y van a aguantar hasta llegar? Sí, aguantamos. No, tenemos que aguantar a la presidenta, aguantarla, quererla, cuidarla, si estamos. ¿Y cuando tengan a la presidenta enfrente, qué le van a decir? Enfrente, que la queremos, que el país la apoya, que la queremos. En el caso tuyo, a ver, me gusta este... Vení un segundito. ¿Dónde laburás? Que tenés ahí el casco. No será minero, vos, no. La fundación de Madre de Plaza de Mayo. ¿Saliste de laburar? Sí, vinimos con un compañero acá a las 7 de la mañana, fichamos y nos vinimos. ¿Y qué sentiste cuando te enteraste de la muerte de Kirchner? Sí, nos hizo mierda a todos, triste, qué sé yo. Además de que Néstor fue una luz que nos devolvió la dignidad, no solo Néstor, ¿no?, sino Cristina. Porque tampoco hay que ser injusto. Nos devolvió tantas cosas, tanta, es decir, dignidad, que es, no sé, trabajo. Bueno, es una forma de devolverle todo lo que nos dio él, ¿no? Viniendo acá y todo, Toñetti, los Kirchner hicieron todo por nosotros. ¿Esas flores para quién son? Para ellos, para él, para Néstor. Escúchame, el país cambió en 7 años total, para los jubilados, para los trabajadores, para todo. Hicieron lo que no hicieron nosotros. ¿Usted es militante de alguna agrupación? No, soy una ama de casa y trabajo.
tengo 64 años y trabajo. Y tengo jubilación, tengo todo. Gracias a los Skinner. Los testimonios de la gente que se está movilizando, muchísima gente que se acercó aquí a la plaza. Los gritos son básicamente contra Cobos, ¿no, Juli? Se están acordando de Cobos. Se están acordando de Cobos. Ese es el sentimiento de alguna manera, ¿no? A mí me parece que viene a ser algo así como, se quedó sola porque se murió Néstor, si bien estamos todos, no te quedes ahí rompiendo la pelota, porque lo único que haces es eso, ¿no? Bueno, Cobos por lo pronto lo invitaron a no concurrir a la casa de gobierno. No, y además era muy patético que hoy se hizo la víctima por eso, habiendo un muerto se hizo la víctima Cobos, es como un poco exagerado.